Esa frase fue, por decirte así, una de las frases que popularmente te pegó, literalmente. O sea, la gente, cuando decía tú lo sabes, tú eres el lápiz consciente. Eso es así. Primero que nada, buen provecho a todas las personas que están en sintonía con este maravilloso programa y dándole las gracias por darme la oportunidad de expresarme hacia todo ese público. Qué bien. Qué bueno. La canción Amor por Accidente es una historia que ha marcado no solamente a los que te siguen, sino también a los adolescentes y a los niños. ¿A qué tú crees que se debe que esa canción atrapa a tantas generaciones y a tanta gente? La gloria de Dios. Primero que nada, siento que la canción superó todas las expectativas, ya que en solo 2 meses superó la barrera de los 4 millones de reproducciones en el portal de YouTube. Ya se encamina a los 5 millones. Y yo creo que la conexión con el público se debe primero a la bendición de Dios y segundo a que es algo con lo que todo el mundo se identifica, porque es algo cotidiano, cualquiera puede marcar un número. Lápiz, pero tuviste la versión que hicieron Raymond y Miguel. La sí, parodia. Sí, me encantó, no. Claro. Eso estuvo chulísimo. Eso quiere decir que tú estás muy pegado. Sí, Lápiz, ¿qué tú consideras para ti que es el éxito? Porque desde el inicio de tu carrera, siempre vimos tu irreverencia entre los esquemas y marcaste muchísimas pautas y nunca te dejaste llevar por la corriente y fuiste diferente. Por lo tanto, para mí, tú siempre fuiste exitoso por eso. No, claro, sí. ¿Pero qué, no. ¿Qué tú piensas? ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, la clave del éxito yo no la sé. Pero la del fracaso sé que es tratar de complacer a todo el mundo. Mm. Y yo lo que trato de hacer es no doblarme. Yo no zozobro como embarcación muy frágil ante la tempestad de comentarios de los tontos, porque pienso que cuando el sabio señala la luna, los tontos observan el dedo. Y si intentas competir con un ignorante, por su experiencia te llevará a su terreno y por su experiencia te ganará. Entonces... Oye, no, eso es un aplauso. Espérate, Lapi, porque toda esa información, así, entiende, hay que ir procesándola poco a poco. Sí. Muchacho, ¿quién te enseñó todo eso? ¿Qué es lo que tú estás leyendo? Dime. Uno aprende la vida misma, ya son 30 años. ¿Pero qué tú años. Lees, Lapi? Eso tiene que ser lírica, leído, literatura, eso tiene que ir por ahí. Yo leo muchos libros, también me encanta... Soy seguidor de grandes pensadores, Paulo Coelho, Mario Vargas Llosa, qué sé yo. ¿Te gustan esos escritores? Gabriel García Márquez, sí. Y por ejemplo, de las materias, porque yo sé que tener esa capacidad para expresión y tener tanta cultura a tu mano para decirla en un momento donde tal vez la gente no la aplicaría, significa que a ti en la clase, en el colegio, en la escuela, alguna materia tú tenías de preferida. Mira, yo... cursé mis 12 grados, nunca dejé una materia, lo cursé entre la Escuela Panamá y el Liceo Fabio Amable Mota. Fui mejor estudiante del área de electricidad, 1999-2000, soy egresado de la promoción Tuansi. Hice 7 semestres de licenciatura en contabilidad en la UAL, lo tuve que dejar porque repentinamente mi madre murió. Desde entonces me convertí en un autodidacta, ¿me entiendes? Yo trato de nutrirme, aprender. La cultura general en mí se debe a que si algo yo no lo sé, yo lo busco. Tú lo buscas. Yo no me quedo con la duda de qué significa eso y ya. ¿Sí? Simplemente ese ejercicio lo puede utilizar cualquiera. Cuando usted no entienda algo, un término, usted lo busca. Te lo busca. Y si, por ejemplo, a usted no le gusta leer, hay muchísimos documentales que están llevando libros a documentales, a audiovisuales. Eso, o sea, es así. También sí. hay recursos. Un libro que yo recomiendo, El Secreto, de Rhonda Byrne. Ah, ese Rhonda Byrne es muy buena. Lápiz, nosotros quisiéramos en algún momento, por lo menos para complacerme a mí, porque yo soy loca con Belimel, que en algún momento tú hagas una versión de Amor por Accidente con ella, que ya te haga el coro. Fue un escándalo. Que te... Amor por Accidente, fuera de esta historia telefónica. Hoy tengo una química. Bienvenido sea. Sí, Belimel es una de las exponentes que goza de mi respeto. Eso es la gente, tú estás frío, hermanito, tú sabes que sí. Hazme una versión con Melimel, manito, para que no te llene de odio. Dime rápido. Melimel, no he tenido la oportunidad de trabajar con ella en una colaboración. Sí tuvimos una vez un programa de radio en una emisora del país. Éramos los productores del programa, ella y yo. Pero en un futuro
No descarto la posibilidad de hacer una colaboración. No necesariamente tiene que ser Amor por Accidente, sino otra puede canción. Ser otra. Claro. O la podemos hacer entre nosotros, sí, también. Entre el programa Ahora Es. Lapi, las mujeres en el género, ¿cómo tú las ves? Hablando de Meli Mel, Heidi Brown, Milka, la materialista. Sí, mira, yo veo eso como positivo, que las mujeres tengan un papel fundamental dentro de lo que es el movimiento en la República Dominicana, ya que esto lo que demuestra es que la música urbana, como le llaman actualmente, ha creado el interés o ha despertado el interés del sexo femenino para llevar también sus inquietudes. Yo veo muchas niñas, adolescentes, mujeres que se identifican con X o Y artistas. Yo entiendo que todas están haciendo un trabajo excelente y que las diferencias que se originan es normal, es típico. No tiene nada que ver con el género en específico. Sí, ya si tú has visto la rivalidad que existe entre Olga Lara y Vikiana. Y esto no solamente pasa en el género. Eso es así. Esto no solamente pasa en los géneros musicales, sino que pasa en la vida misma. Todo tiene un pro y su contra. Eso es verdad. Y hablando, por ejemplo, que tú dices que como le llamamos ahora género urbano, es básicamente, nosotros tuvimos aquí la presencia de Soto Jiménez, que es un historiador dominicano, y él nos comentaba que las expresiones que nacen en la música vienen o de la parte rural o de la parte urbana. Y que ahora mismo, cuando empezó el merengue hace tiempo, la gente estaba loca por esa música rural, pero ahora la gente está loca con la música urbana porque son cosas que nacen en la calle, en la ciudad. Y por eso es que de ahí es que uno como que ya, aunque uno se cansa a veces de decir género urbano. Sí, pero que los términos rural o urbano son muy complejos porque ya eso se refiere atendiendo a geografía. Igual que el término adulto joven, ¿quién entiende eso? Bueno, un adulto joven. ¿Perdón? Una persona un adulto joven. O una persona de cierta edad, ¿de qué edad se No, ella? tú sabes que aquí se utiliza mucho la redundancia también. ¿Me entiendes? Entra para adentro, sal para afuera. Ay, a mí me mataron en la red cuando yo dije una sal para afuera. Por favor, somos dominicanos, que a propósito... No, pero... Perdón, a propósito. Tú estás nominado para los premios Juventud. Eso es así. Después de mucho tiempo, nadie se lo imaginaba, porque como que ya teníamos por sentado de que ya no iba a pasar, porque tuviste muchos tiempos exitosos y nunca estuviste ahí, y ahora sí. Sí, pero el tiempo de Dios es perfecto y me siento muy contento y quiero dedicarle mi nominación a todo el pueblo dominicano, a cada uno de los exponentes de música urbana. También se la quiero dedicar a todos esos jóvenes que están persiguiendo un sueño, ya que nosotros iniciamos esta revolución de un movimiento que ya habían iniciado otras personas. Personas como Ito Ogami, Junior Polanco, Ale X, Núcleo Salomón, Beethoven Villamán, Colombo Rubirosa, en paz descanse, y un sinnúmero de exponentes de este género que dieron paso a la segunda generación de música hip hop en la República Dominicana, que donde entraron exponentes como Vaquerola, Pisconsciente, Joa, Tossy Crow, Villano San, etcétera, etcétera. Ya Poeta, Mozart La Para, Black Point pertenecen a la tercera generación, junto con Monkey Black, Chelo Chat, entre otros. La cuarta generación la componen El Fotel, Kiguel Crazy, Buloba, que son artistas que pertenecen a mi compañía. Y dentro de lo que se desprende de este movimiento se encuentran ramificaciones del género como el dembow, entre otros, que también viene siendo como los dialectos de nuestro idioma. Eso es así. Lo que perfecto. Lo que sí cabe destacar es que sigue creciendo el movimiento y los exponentes cada día más traen algo nuevo. Eso es así. Y una de las cosas uno de los logros fundamentales de este movimiento es que ya tenemos otra herramienta o otra salida para salir de la pobreza, ya que antes solamente se pensaba, yo voy a jugar pelota. O merengue.
Exacto. Pelota o merengue. Para y salir, ahora hay más versiones. Hay otra salida, ya que muchos jóvenes entienden que perseguir el sueño de artista no solamente lo va a hacer grandes ante la sociedad, sino sí, también que van a poder ayudar a sus padres. Totalmente. A su familia completa. Lápiz, muchísimas gracias. Queremos primero, nosotros podemos votar por ti en Premio Juventud. Eso es así. Ya las votaciones hoy a las 12 de la noche cierran. Pero tiene que ser ahora, entonces. Pues la gente puede entrar a la página premiosjuventud.com y votar por el Lápiz Consciente en la categoría Artista Urbano. Y también los exhorto a que voten por cada uno de los dominicanos: Zoe Saldaña, Robinson Cano, Prince Royce y Romeo Santos, que es la otra representación dominicana. Perfecto. En los todo el mundo a votar por el Lápiz Consciente. Hoy se cierra la votación hasta las 12 de la noche en Premio Juventud. .com. Exacto. Ahora pasamos, Lápiz, con Boy Warrior, que nos acompaña aquí en Ahora.